¡Ay! ¡Ay! Pues, señoras y señores. Cállate, cállate, loca. Señoras y señores. En la hora de las locas, acaban de escuchar la hermana del compay, que es una cuero de puta, hace competencia con nosotros. Bueno, seguimos con la hora de los maricones, que termina ahora, porque ya se acabó el tiempo. Durante ese disco yo tenía el diómetro dentro del culo. ¿Qué tú estabas haciendo? Ay, Dios mío, yo tenía un morrongo dentro del culo y no lo puedo sacar porque estoy gozando. Ay, María, tú tienes cara de pendejo y voz de maricón. Ay, sí, ahora que tú lo vienes a notar en mi vida. Ay, Dios mío. Bueno, mira, vamos a seguir con estas jodiendas. Tú sabías, yo compré dos condones de culo que compró ayer. Ay, pero a mí no me gusta que no me tengan condones, ¿sabes por qué? Porque la leche no se me mete dentro del culo, papito. Ay, pero es que a ti te gusta sentir la leche dentro del culo. Sí, ay, papito, va a mirar así con una goterita, como un contagota. Ay, no, pues, ay, yo te voy a decir una cosa. A mí a veces esa leche dentro del culo me da una jodienda que me limpio el culo, tú sabes, me da una pendeja que siento como que me carcomea el culo. Ah, pues ay, yo lo que siento sé. Es, tú sabes que mi vida, ahora, como yo, que estoy engrasadito y... Yo le voy a recomendar unos ciertos condones de culo que hay, que los venden las farmacias. Señoritas, señoras, bugarrones, patos, maricones, lo mismo sean ellos cubanos, sean dominicanos, sean venezolanos, sean argentinos, sean mexicanos, sean chilenos o sean colombianos, estén oyendo el programa, lo mismo en Puerto Rico, en Miami, en Chicago, en Nueva York, en Filadelfia, en Connecticut, en cualquier punto de Latinoamérica que estén oyendo, que los mejores condones de culo, ¿tú sabes cuáles son? Ay, Dios mío, sí, eso que tú me dijiste ahora, ay, yo quiero uno, por favor. Ay, pero tú eres bien pendejo, tú no sabes, ¿cómo se llaman los condones de culo? Ay, Dios mío, hay distintos tamaños, ¿cuál es el tuyo? A mí me gusta una clase bien especial que viene, la X número 27. Ay, pues dámelo 27, como tú quieras, papi. Pero vamos a terminar esta mierda ya. Vamos a terminarla, pero bueno, me quedo con el de eso de... Bien, dedicado a los maricones, a los bugarrones... Y a los cabrones, viene ahora un santo número que yo siempre me pongo más romántico que el forro del bicho cuando lo oigo. ¿Cómo se llama mi vida? ¿Cómo se llama? Quiero sácamelo, disfrutarlo. Sácamelo. Ay, no me lo saques, papito. No, ahora que yo estoy disfrutando de él, ¿cómo vas a hacer eso? Ay, qué cruel eres. Ay, qué cabrón maricón eres. Ay, mi vida, adiós. Adiós, sucia. Adiós, papito. Maldita sea tu madre. Ay, Dios mío. Yo ¡cabrona! Adiós. Amén.
Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa, el volumen número 2 del sello Re. Recuerde, el único disco que ha sido grabado a los joyeros Re. Por eso, cuando vaya a comprar su próximo disco pornográfico, que sea Re, hecho a los joyeros Re. Nos veremos. Hasta la próxima, amigos. Ya sean ustedes cabrones, sean maricones, sean bugarrones o sean hombres honestos en su casa. Adiós. Que Dios los bendaga. A los joyeros Re. ¡Vete a la madre!